denominador en las preasambleas, fueron varias de Acremex, las de la Ciudad de León en particular, se llevaron a cabo este lunes, fue pues las demostraciones de hartazgo de parte de los ahorradores, los socios ahorradores de Acremex que tienen su dinero virtualmente secuestrado. Hay quienes ya solo quieren sus ahorros de vuelta, lo que exigirán sus intereses y los que se cansaron. Y además, bueno, esta situación que aquí nos relataba ayer nuestra reportera Eugenia Macías y también nos lo comentaban en general Mirna Gómez, que estuvieron cubriendo las preasambleas. Hubo un intento, una maniobra para distraer a los ahorradores. No sabían bien en qué preasamblea les tocaba, estuvieron yendo de una a otra, estaban confundidos y también muy decepcionados. Con una semana de anticipación, los defraudados de la caja ahorradora ya habían señalado que se trataba de una convocatoria amañada para realizar la asamblea general, que todavía está por ocurrir el día de mañana, miércoles. Había necesidad de realizar primero preasambleas. Por la cantidad de socios que tiene la caja, es necesario designar delegados. Estas personas fueron enviadas a sedes de sucursales que les quedaban totalmente alejadas de sus hogares en horario laboral. Y tomando en cuenta que muchos de los socios son personas de la tercera edad, bueno, pues esto complicaba los traslados. En León hubo cuatro sedes: en las oficinas de Proempleo, en el salón del Sindicato del Seguro Social, en la Quinta San Juan y en el edificio Ciel. En todos los establecimientos se percibió un clima de tensión e incertidumbre. Constantemente llegaban socios de otras sucursales preguntando cuál sede le correspondía. Al trasladarse de un lugar a otro, algunos de ellos pues llegaron con retraso, ya no pudieron incorporarse a las asambleas y votar para elegir a los 100 delegados que tendrán voz y voto mañana miércoles en la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá verificativo en el Teatro del Seguro Social, ahí en las oficinas de la delegación y de la clínica T1 a las 9 de la mañana, sobre López Mateos. Mientras que en la sucursal, en la asamblea que se llevó a cabo en Proempleo, ahí en la colonia San Isidro, hubo una pequeña trifulca en el salón del Sindicato del Seguro Social. Se tuvieron que pedir refuerzos a la Policía Municipal también, porque, bueno, pues derivado de los reclamos de información por parte de los ahorradores. Vamos a ver algunos testimonios que nuestra compañera Eugenia Macías logró recabar de algunos socios. Escuche usted lo que están pensando y sintiendo los socios ahorradores hasta ahora defraudados, muchos de ellos ya con demandas penales por parte de la directiva de Acremex. Escuchemos. No, lo que pasa es que ponen dirección y ponen las sucursales. Dirección, bueno, yo tomo que por dirección es la mía. Entonces, dirección Arvide, ponen, se supone que es sucursal Arvide, pero no hay sucursal Arvide, es Loma Bonita. Entonces yo me fui porque era la colonia Arvide y ya me fui al centro. Pero ponen Adolfo López Mateos 501 y ahí ando buscando Adolfo López Mateos 501 y resulta que el edificio Ciel no está en el 501, está en el 800, no sé qué. Esta esquina, Miguel Alemán, vengo de allá y me dicen, no, es que su número es hasta allá. Pero si yo estoy en la sucursal de allá de la matriz, ¿por qué me mandan hasta acá? Bueno, se eligieron 17. 17. ¿Y de entre ellos eran cómo fue la votación? ¿Se tardó mucho? ¿Fue muy conflictiva? No, no fue conflictiva, estuvo todo en orden. Son dos opciones. Una es la de que nos absorba Caja Popular Mexicana. Y la otra opción es de que nos absorba el FIPAGO y se tarden 3 años en liquidarnos nuestros ahorros. Bueno, esta fue una preasamblea para llevar a cabo la asamblea del día 31 en el auditorio del Seguro Social. Ahorita fue más que nada para elegir los 100 delegados de los 5,000 y tantos socios que corresponden a la caja ahorradora, pero de Plaza Mayor,
Chedraui, Torres Landa y Matriz. De ahí se sacaron los 5,000 y tantos, entonces nos tocaron 17 delegados en esta sede de Sensontles. ¿Fue por votación o...? O sea, ¿hubo elección o cómo fue? De momento decían que si querían proponer o autoproponerse, y se hizo de autopropuesta, y de alguna manera fueron votando por las personas. Los que tuvimos mayores votos fuimos 10.